Hello, hello, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y en esta ocasión vamos a decorar un pastel súper sencillo. Lo primero que voy a estar haciendo es haciendo mis tres leches, ya que el pan ya lo tengo listo. Recuerden que aquí tengo el pan en el canal y se los voy a dejar aquí en cajita de descripción. Pues como pudieron ver, mis tres leches son una leche condensada, una leche evaporada, una media crema y dos tazas de leche de vaca, leche de galón, leche regular. Y esta leche la vamos a llevar a licuar y es todo. Así es como se mira. Tapamos nuestra licuadora. Igual no necesitan licuadora, lo pueden hacer con un batidor de globo. Una vez que está lista, vamos a mojar nuestros panes. Ya saben que yo uso este tipo de mamilas. Así es que lo voy a llenar. Y le voy a poner una a cada pan. Este pan es de 10 pulgadas por 2 de alto. Así es que va a quedar grandecito. Este pan yo lo manejo para 30 personas. Vamos a asegurarnos de que esté bien mojado, pero como lo estoy haciendo el mismo día, seguramente no va a superabsorber todo el pan. Así es que voy a reservar leche para cuando lo empiece a decorar. Por si es que le faltó, le pongo un poquito más. Voy a volver a llenar la mamila para poner al otro pan. Espero que les gusten este tipo de videos para amas de casa y para principiantes. De verdad, si ustedes empiezan practicando, yo sé que es difícil, a veces se pierde el material, la harina, el huevo, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando. Una vez que están listos, yo los voy a tapar y los voy a refrigerar solamente por unos 20 minutos, pero les recomiendo que hagan su pan una noche antes para que absorba bien la leche. Esta es la leche que sobró, así es que la voy a reservar porque seguro que le va a hacer falta. Y bueno, como pueden ver, aquí está lo que voy a utilizar, este cartón para poner mi pastel. Aquí tengo mis fresas con chantilly para relleno. Y aquí tengo mis frutas que yo voy a estar utilizando. Esas ya son al gusto. Mi manga pastelera, ya saben que me encanta usar esa duya grande, mi alisador y mi espátula. Para decorar, para hacer mis bordes voy a usar esta duya muy sencilla. Ni siquiera sé, creo que es la 4B de Wilton, pero ustedes pueden usar lo que tengan, ¿ok? Ya que tenemos todo listo, pues vamos a comenzar. Ya saben, yo uso este chantilly que ya viene listo, lo compro en Sam's. Y si usted se dedica a los pasteles, se los recomiendo 100%. Ya llené mi manga pastelera, así es que vamos a comenzar. Pues nada, lo primero que voy a hacer es poner mi pan en mi cartón. Yo lo volteo siempre en esta tablita de plástico. ¡Charán! Como pueden ver, le falta leche, así es que no pasa nada, le ponemos leche. Eso fue porque lo hice en el mismo día, ¿ok? Esto no pasaría si lo hacemos desde en la noche. Lo dejo 2 minutos y listo, así es como se mira, ya está bien mojado el pan. Así es que lo volteo a mi cartón y listo. Lo primero que voy a hacer es ponerle mi relleno. Ustedes pueden ponerle la fruta que ustedes gusten. A mí me gusta mucho el chocolate con fresa. Y lo vamos a extender muy bien para que todo nuestro pastel tenga relleno, ¿ok? Todos corriendo aquí atrás de mí. No se crea, no es nada fácil hacer un video porque la familia pues a veces son buenas personas y todo, pero pues ellos no, esto no les simpatiza. Ni siquiera quieren salir en los videos. Una vez que está listo mi relleno, con mucha seguridad vamos a poner la parte de arriba. Así es que, ¡fua! Miren, también le está faltando un poquito de leche, así es que lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo, ponerle leche a nuestro pan y lo vamos a dejar por 2 minutos. Una vez que está listo, vamos a comenzar. Yo lo primero que hago es ponerle en medio chantilly.
para emparejar, para que no quede de repente esa cintura que le queda a nuestros pasteles. Voy a alisar un poco. Y listo. Una vez que esté alisado, voy a comenzar de abajo para arriba. De abajo para arriba. Es muy práctico trabajar con esta duya. Yo desde hace años yo aprendí a hacerlo con esta duya y pues me acostumbré. Así es que yo no puedo así solamente echarle el chantilly. Pero cada quien trabaje como se acomode, ¿ok? Pues como pueden ver, puse chantilly por encima, sin miedo, sin miedo. Recuerden que un pastel, para que quede más o menos bien embetunado, tiene que llevar suficiente chantilly. Vamos a tratar de alisar lo mejor que se pueda. Voy a usar mi alisador muy ligeramente porque le quiero hacer un pequeño diseño. Con esta otra alisador, con este le va a dar una formita. Como le digo, es algo muy sencillo, es un decorado súper sencillo. Una vez que está listo, pues trato de emparejar arriba. Cuando pongo fruta encima del pastel, la verdad no me preocupa mucho como que del alisado de arriba, ya que va a llevar la fruta y pues no hay problema. Ustedes, ese chantilly que estoy echando en la cubeta, lo pueden poner en un platito y lo pueden usar para hacer los bordes. Aquí tengo lo que es el glaze o el glaseado, o yo lo conozco por el glaze. Vamos a decorar con fruta. Ustedes pongan la fruta de su elección. Yo voy a poner lo que tengo en casa. Recuerden que yo trabajo con lo que tengo en casa y no invierto mucho porque los kiwis pues los trajo mi hijo, las fresas también, y yo ahí tengo latas de durazno. Pues prácticamente yo tengo todo en casa. No se olviden que este video participa para la rifa de la batidora. Este canal está creciendo súper rápido, me siento muy contenta, así es que compartan mis videos, comenten y regálenme su like, que eso me ayuda mucho a que otras personas puedan ver mis videos. Así es como voy a acomodar la fruta, algo sencillón. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales. Tal vez no haya mucha diferencia, pero pues ustedes me apoyan. En eso me pueden apoyar. Una vez que ya lo llené de fruta, le voy a poner un poco de glaze encima. Ustedes pueden usar una brocha o simplemente con la misma cuchara le pueden ir poniendo encima. Yo la puse un poquito en el microwave, en el microondas, porque estaba un poquito dura. Cuando hace frío se pone dura, así es que la suavicé un poco y le voy a comenzar a poner a mi fruta. Esta es la otra opción que les digo, solamente poner con una cuchara y listo. Uno de mis pasteles favoritos es tres leches, ya se los he comentado. Y este no es la excepción. Recuerden que el pastel de chocolate tres leches les hice el en vivo y aquí lo tengo en el canal. Así es que aquí les voy a dejar el enlace. Hacemos unos bordes súper sencillos. Chicos, chicas, anímense a hacer sus pasteles. No tenemos que ser súper perrones. Con el tiempo vamos mejorando. Y pues estos pasteles son muy vendibles para los cumpleaños, para, no sé, alguna ocasión especial. Los pueden hacer individuales. También aquí tengo el video para hacerlos individuales. Y pues simplemente para nuestras ventas. Recuerden que no se invierte tanto. Y pues este trabajo es bien bendecido. Así es que los animo a que se pongan a hacer sus pastelitos. Déjenme en comentario también qué les gustaría que les hiciera. Gelatina, comida, pastel. Como que le gusta, como que le agrada, pache.
Miren nomás, sencillo pero delicioso. ¡Charán! Delicious. Hola, hola, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Este es un pastel súper sencillo. No sé si lo pueden apreciar, miren. Es un pastel súper sencillo con decoración de fruta natural. Espero que les haya gustado y espero que lo realicen. Recuerden que la receta de este pan lo tenemos aquí en el canal. Lo hice en vivo para que vean que no hay nada detrás escondido. Así es como queda el pan. Queda muy rico y muy absorbente. Así es que espero que lo hagan. Gracias por ver este video. Y pues nada, tal vez ponga mi voz de ardilla porque fuera hay mucho ruido, porque Dieguito tiene la tele, pero no importa. Lo que sí me gustaría decirles es que se concentren en lo que es las recetas y las decoraciones sencillas. No se concentren si está súper bien decorado, si está súper mal decorado, porque estos videos son para amas de casa o para principiantes, ¿ok? Así es que ustedes no se me preocupen si aquí me quedo bien, si aquí me quedo mal. No se preocupen, ¿ok? Ustedes concéntrense en aprender de las personas que no saben y las personas que tengan malos comentarios, pues guárdenselos porque aquí no hacemos mucho caso de los malos comentarios. Bueno, nada, pues nos vemos en el próximo video y me voy volando porque tengo en vivo de la pizza en sartén y voy para allá. Gracias por estar aquí, regálenme su like, que esto me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos. Y también no se olvide de comentar en el video, ya que también participa en la batidora. Vamos creciendo y yeah, vamos a llegar pronto a 40,000 y vamos a regalar esta bonita batidora. Pues gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.